es cómo expresarme, cómo liberarme ante una cámara, o no ante una cámara, sino ante un público. Pues venimos primero por curiosidad, para que mi hijo pues aprendiera cosas, aprendiera a usar más la tecnología. Pues ya vimos lo de realidad virtual, que eso nos gustó mucho, la realidad virtual del Museo Soumaya. ¿A ti te ha gustado lo que viste aquí en la aldea digital? Sí. ¿Qué te gustó más? Realidad virtual. La aldea digital es uno de los tantos eventos que en México se empiezan a hacer alrededor de la tecnología. Hay ejemplos muy similares de otras organizaciones, de otras empresas que están trayendo a los jóvenes, a los adultos, a los padres de familia, a los niños, a que aprendan y se involucren más con la tecnología. Hoy es importante porque déjenme decirles algo, el modelo educativo que el gobierno mexicano está planteando prácticamente no menciona la tecnología y mucho menos menciona el estudio de la ciencia. Así que nos urge entrar en este tren de la tecnología y en el tren de la ciencia. Por favor, acudan a este tipo de eventos que es muy importante. Escuchen las conferencias, vayan a los talleres, tómense los cursos, vivan las actividades, porque esto es muy interesante y de verdad que es lo que México necesita para que tenga un cambio sustancial en su modo de vida y en la forma en la que vamos a manejar ya la economía, la cultura y la sociedad en el futuro próximo. Soy Emilio Pineda, nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Hasta pronto.